Hola, ¿qué tal? Buenos días. Agradezco que ustedes estén tomándose el tiempo para ver estos videos. Agradezco también a la Dirección General por darnos esta oportunidad de podernos comunicar con ustedes por esta vía, mientras nuestras escuelas se restablecen, mientras nos podemos ver en las aulas alternativas. Yo invito que vean, por favor, todos los que son los videos, aunque no sean de su escuela, que pueden aprender con otros maestros, que es muy importante también que vean de qué manera se imparten las otras materias en las otras secundarias y también pueden aprender y juntar todos estos conocimientos para hacer un aprendizaje mayor. Yo soy la maestra Estela Claudia Sánchez Ramos, soy de la Escuela Secundaria Técnica número 17, Artes Decorativas. Yo imparto la materia de danza. Esta materia siento que nos da muchas habilidades, nos da la oportunidad de conocer nuestro cuerpo, de llevar nuestras emociones a una área formativa de una coreografía. Yo voy a hablar ahora en lo que nos quedamos del bloque 1. Sé que estamos trabajando ya bajo una plataforma, estamos trabajando en tres plataformas para ustedes para poder llegar y seguir interviniendo con las actividades y darle una continuidad, perdón. Estamos en mi caso la plataforma de Classroom para los tres grupos. Es muy importante aquí mencionar que estamos trabajando también, como lo mencionan en nuestro nivel educativo y en nuestro plan de estudios, con la inclusión. Aquí yo también atiendo a los niños de un grupo integrado que son los niños sordos, en los cuales también están trabajando en plataformas, se les está dando su espacio y están trabajando al parejo que con el grupo de segundo año estas actividades. Bueno, nos quedamos nosotros para en el bloque número 1, le vamos a dar continuidad. Nuestro bloque se llama Técnicas para el Desarrollo Corporal y Desarrollo del Movimiento. Aquí les puse un video que habla sobre la alineación corporal, que nos da la definición qué es una alineación corporal, qué tan necesaria es tener esa alineación corporal, a qué nos lleva, y en este video nos habla sobre todo que teniendo esa alineación corporal nosotros tenemos un mejor control corporal en cuanto a los equilibrios, los movimientos, porque no los hacemos ya forzados, sino que nos habla ya de tener una técnica más limpia dentro del desenvolvimiento dancístico. Este video nos lleva a reflexionar sobre qué tan importante es la alineación corporal en nuestro cuerpo, cómo podemos explotar esta alineación corporal y reflexionar sobre todo del cuidado del cuerpo que tenemos que tener para evitar cierto tipo de lesiones y cuidar sobre todo este manejo de nuestro cuerpo. Posteriormente se hizo un cuestionario para saber qué tan entendido habíamos tenido este video. Aquí en el grupo de segundo, los grupos de segundo año ya tienen que estar más vinculados con lo que es la danza. Ya tenemos elementos para empezar a construir una danza más formal, para expresar ya nuestras ideas, expresar nosotros la manera en que nos sentimos, ya sabemos los sentimientos, ya pasamos por una etapa de un primer año donde es la construcción de elementos dancísticos, para que ahora en un segundo año llevemos ya las ideas y explotemos las habilidades que muchos pensamos que las teníamos tan ocultas muchas veces que no sabemos hasta dónde puede llegar esa habilidad y la destreza de ustedes dentro de los montajes coreográficos. Aquí es muy importante que utilicemos nuestras propuestas para que yo sepa dentro de una gestión docente las necesidades que ustedes como alumnos necesitan para poder hacer esos cambios que ustedes requieren a la materia y que disfruten esta materia, porque la danza es un disfrute y que aunque sea una materia evaluativa, pero que lo vean como un disfrute dancístico. Acá nuestros propósitos es eso, que ustedes creen sus propios movimientos, pero con un sentido, ya con un sentido creativo, apoyándose en los elementos dancísticos, reflexionar sobre cada uno de los significados que estos nos llevan y hacer las apreciaciones corporales de
los del video que les puse de alineación corporal para hacer esa expresión, ver qué tipo de expresión tienen esos bailarines que les posté en el video que vimos. También no olvidarnos del contexto social, el cual no tenemos que olvidar también la cultura en la cual nos desarrollamos, de los bailes regionales existentes y los diferentes tipos de danza que pueden existir. En este momento estamos trabajando bajo las mismas habilidades y creaciones dancísticas de ustedes para posteriormente darle entrada a los siguientes bloques, donde podremos ya en forma ver las diferentes danzas existentes en nuestra región de México. Esto será en los bloques continuos, que espero que en los siguientes bloques ya lo hagamos de una manera presencial. Ahorita nos vamos a enfocar a lo que tenga que ver todo en el área elemental, que es todo lo teórico, y posteriormente ya lo veremos práctico. Yo encontraré la habilidad para hacerles llegar algunas cuestiones prácticas para que ustedes realicen desde la plataforma. Para los chicos que nos están viendo y quieran que sean de otras escuelas y no tengan acceso a mi plataforma que estoy trabajando con los de la técnica 17, les comparto el link para que, si ustedes quieren ver el video que se posteó, este es el link que nosotros utilizamos para la actividad que se dejó de alineación corporal. Es muy importante que lo vean para que entiendan el trabajo que se les dejó a los chicos de danza de la técnica 17. Ok, de igual manera, sigo exhortándolos, alumnos, para que sigamos por esta vía comunicándonos. Por esta vía déjenme sus comentarios para mejorar las actividades de plataforma. Agradezco a los papás el apoyo recibido para que los chicos sigan en contacto y sigamos trabajando en una triada. Quedo a sus órdenes. Muchas gracias y espero verlos pronto.